Muy buenas, conectivadas, bienectivadas. Es un gusto tenerlos de nuevo en nuestro segmento de reflexiones para un mundo mejor. En este segmento, la semana pasada, estuve hablándoles en forma introductoria sobre la cultura oriental. Y para hoy quiero destacarles una actitud que es muy común dentro de la cultura china, pero que varios países asiáticos también la tienen. Y es el valor de la experiencia, principalmente de la experiencia de los años vividos. En el mundo entero, todos sabemos que hay que respetar a las personas mayores, pero los chinos tienen un especial respeto por estas personas. Y es que es común en esta cultura ceder el campo en el autobús, ayudarles a cruzar en las calles, buscar siempre que tengan el mejor bienestar posible. Y en muchas ciudades de China incluso tienen escuelas para la tercera edad, centros de actividades y hasta incluso agencias matrimoniales para la tercera edad. Incluso tienen protección por ley para aquellas personas que no quieran hacerse cargo de sus padres o de los adultos mayores a los que tienen que cuidar. Y nos preguntamos por qué los chinos tienen esta trato tan especial con las personas mayores. Y es que antiguamente no existían los escritos, o los libros, o los diccionarios como los que tenemos ahora en día, el internet, sino que antes de eso la forma de comunicación, la forma de transmitir el conocimiento era a través del lenguaje hablado. Y de ahí que los adultos eran esa fuente de conocimiento. Ellos, a lo largo de su extensa vida, habían acumulado experiencias. Y entonces, cuando la gente tenía un problema, cuando necesitaba solucionar algo, la forma de consultar era yendo a preguntarle a los adultos mayores sobre cómo se solucionaba ese problema. Básicamente, los adultos mayores en esa época eran como los maestros de hoy en día. Decirse que ellos lo que se encargaban era de enseñar o de transmitir el conocimiento de cualquier cosa de la que hubieran aprendido, y con esto iban ayudando a todos los demás. De esta manera se hizo el hábito, la costumbre de que siempre que se necesitaba sabiduría se consultaba a los mayores. Después fue apareciendo la escritura, los libros, los diccionarios, el internet y todas estas otras formas que conocemos de consulta, pero quedó siempre la costumbre, el hábito de consultar por esa sabiduría, por esa experiencia de vida que tenían las personas adultas, y de ahí que se les guarde un especial cariño, una relación con la sabiduría muy, muy acorde con la cultura oriental. Para finalizar, no los puedo dejar sin la frase del día. Esta es de Ingmar Bergman, un cineasta sueco. Él decía: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Un gusto haber estado con ustedes en nuestro segmento de reflexiones para un mundo mejor, y nos vemos en el siguiente segmento donde vamos a seguir aprendiendo sobre la cultura china.